El Valle de la Eterna Primavera. Entre sus principales puntos de interés se encuentra un árbol gigantesco que llega hasta el cielo. El Salón de los Dioses. El Palacio de Eros. Oh, me alegro de que al final le fueran bien las cosas. Y un palacio propiedad de la mismísima diosa de la belleza. Claro, Afrodita ha escogido la propiedad más exquisita con las mejores vistas. Mientras sea un sitio discreto, me parece bien. Desde las alturas, una bandada de aves posada en el manzano más lozano que había visto nunca llamó la atención de Fénix. Fénix estaba en las nubes. Como yo, cuando creí que si casaba a Afrodita con Hefesto, los demás dioses dejarían de pelearse por ella. Sí, las vistas desde el Monte Olimpo eran muy especiales, aunque hace años que no las disfruto. Y vas a seguir sin ir. Así que deja de protestar.